Una nueva modalidad en el tiro deportivo de Colombia va dando sus primeros pasos. Acaba de cumplir con su segunda parada nacional y su federación, FEDEARMAS, aspira a fortalecerse en este 2022. Barranquilla y Cali confirmaron el inicio de una nueva tendencia deportiva. Más de 12 eventos en diferentes ciudades del país. Eso quiere decir que vamos en crecimiento y con una expectativa muy alta para evolucionar. Esta federación que reúne a aquellos deportistas que compiten con armas de bajo riesgo o traumáticas o de aire comprimido o marcadoras de paintball, incluso de fogueo, y que encuentran un espacio en el país deportivo. Ser competidora del tiro deportivo es una experiencia inigualable, donde combinas precisión, tiempos y movimientos. Cada vez tenemos vinculándose más patrocinadores, más empresas y firmas que quieren apoyar este deporte, nueva tendencia en Colombia, y FEDEARMAS, pues detrás de todo esto, impulsando y apoyando el desarrollo deportivo. 70 tiradores hicieron presencia en la más reciente parada nacional en Cali, en las instalaciones de Son Cursos. A hoy estamos utilizando las instalaciones que nos brinda FEDEARMAS en todo el país, con la seguridad y todos los jueces y todo el reglamento necesario para disfrutar y compartir nuestro deporte. Su meta es tener representación internacional y darle nuevos títulos a Colombia a nivel orbital en el futuro. Que nos fortalezcamos como institución, que iniciemos ese proceso técnico que es el más importante, el deportista es lo más importante en estas instituciones, y que los directivos seamos capaces de crear una infraestructura apropiada para que se desarrolle el atleta en este deporte. Avanzar de la mano con la federación es de vital importancia para que nuestro nivel deportivo aumente y así poder alcanzar altos estándares de calidad que nos permitan representar de la mejor manera a Colombia en el exterior. Con sus distintas modalidades ya se va conformando un ranking nacional que seguirá su curso con la tercera parada en esta temporada, en la que ya figuran nombres como Víctor Tobar, Alejandro Delgado, Luis Montoya y Whitman Smith Ruge, en femenino, entre otros.